Ecomundial te presenta a Perú, uno de los equipos que integran el grupo C de la Copa del Mundo. Estuvo presente en 4 ediciones del torneo, en Uruguay 1930, en México 70, donde alcanzó su mejor posición, cuartos de final con derrota ante el campeón Brasil y también el premio al Juego Limpio, segunda fase en Argentina 78 y participación en España 82. Aquella generación que estuvo en el Mundial de México 70 fue la más gloriosa de su historia, con figuras como Teófilo Cubillas, Chumpitaz, Oblitas y Cachito Ramírez, entre otros. La era actual y esta clasificación después de 36 años tiene a un argentino como responsable, Ricardo Gareca, el Tigre, quien arrancó en 2015 este proceso que se caracterizó por un juego más dinámico, un poco más físico, agregando esta cualidad al tradicional estilo atildado y ofensivo de los equipos peruanos. Llegó con lo justo a clasificar, arrancó muy de atrás e incluso cuando comenzó 2017 no pudo superar a Venezuela y su suerte parecía echada. Sin embargo, 3 triunfos seguidos ante Uruguay, Bolivia y Ecuador le renovaron las chances. Luego llegaría el empate ante Argentina en la cancha de Boca y el empate con Colombia para alcanzar la posibilidad del repechaje, dejando relegado a Chile. En esa instancia, ante Nueva Zelanda, igualó 0-0 en Wellington y ganó 2-0 en Lima, alcanzando una trabajosa clasificación para el Mundial, donde compartirá grupo con Francia, Australia y Dinamarca. Ecomundial te presentó a Perú, uno de los equipos del Grupo C de la Copa del Mundo.